El amor es lealtad, es confianza, es comprensión, es complicidad y es empatía. Es un apoyo que ustedes deciden a partir de hoy como equipo formar una unión y formar una familia. Bueno, Rubén, mucho que decirte. Cuando comenzamos, te confieso que no sabía si iba a poder mantener una relación de esta manera, pues porque no es fácil. Recuerdo que me prometiste que ibas a hacer todo para que esta relación fuera lo más real posible, y así lo ha sido. En verdad, gracias por tanto y por todo lo que has hecho, porque sé que no pude haber conocido a alguien mejor que tú. Creo que me podría llevar mucho más tiempo aquí hablando, contando tantas cosas que hemos vivido, pero no me quiero extender tanto. Y solo quiero terminar dándote gracias una vez más, porque sabes que siempre voy a estar ahí para ti, apoyándote y ayudándote. Te amo. Carlos Javier, hoy a punto de convertirme en tu esposo, quiero decirte las cosas que me enamoran de ti. Me enamoré de ese lado relajado y de las cosas que siempre ves en el lado optimista, el cual usualmente yo no tengo, pero tú en esa parte me complementas. Me encanta tu sonrisa y como siempre la compartes conmigo y con todo el mundo. De verdad que la paciencia que me tienes es única, porque hasta yo a veces me pregunto cómo me soporto y cómo me soportas tú. Quiero que de este punto en adelante seas ese compañero de vida único en el que le puedo confiar cualquier cosa, pedirle un hombro para llorar o hasta compartir un chisme de una persona que ni siquiera conoces. Quiero que seas ese compañero en el que yo te invite a explorar, a viajar, y así seamos tú y yo, o si seamos con amigos o con familiares, siempre estés ahí presente. Hace algunos años, cuando yo estaba en el colegio y tú posiblemente en la universidad, sabes, por eso de la diferencia de edades, mi profesora de latín dijo que en la vida uno tiene dos amores verdaderos. El primero es cuando uno es joven y se enamora por primera vez. Y uno es ingenuo y entrega todo. De ese primer amor viene el primer corazón roto. Y de ese corazón roto uno aprende muchas cosas. El segundo amor llega cuando uno ya es una persona madura y es con la persona que uno quiere durar toda la vida. Y delante de ti y de todos, estoy diciendo que tú eres ese segundo amor. Y yo sé que nos escogimos el uno al otro. Me ha encantado conocer nuevas ciudades contigo, explorar, haber conocido a tu familia, que tú hayas conocido a mi familia, a nuestros mejores amigos. Y de verdad prometo amarte hoy y siempre como amé desde la primera vez que te lo dije. Estoy muy feliz de poder decir estas palabras delante de ti y todos, porque sé que estas personas que están aquí compartiendo nos quieren y nos aceptan a los dos, a cada uno y juntos también. Te amo muchísimo. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Por el poder que me ha conferido la divina providencia, yo los declaro esposos. Puede empezarse nuevamente. Ah.
solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estás. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.